Sí, estoy acá con Sergio. ¿Por qué? Pobre inseguro. No, 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 por nada, por nada, todo bien. ¿Seguro? Sí, yo sé que son amigos y tú le tienes mucho aprecio. Así que sigue conversando con él nomás. Todo bien. Ya, entonces hablamos mañana, ¿te parece? Sí, mañana, hablamos mañana. Ya, listo. Te dejo entonces, descansa. Un beso. Cuídate mucho, ¿ya? Y hasta mañana, descansa. ¿Pero por qué tiene que hablar con ese farsante? No supongo que no me puedo molestar si son amigos, ¿no? Sí. Creo que hoy no voy a poder dormir tan fácilmente. Perdón, ¿en qué estábamos? No, precisamente estábamos hablando de tu relación con Nicolás de las Casas. Bueno, no es una relación. Ah, tú sabes que sí lo es. O sea, quiero decir, que no haya pasado nada concreto no significa que no sea una relación, ¿no? Ustedes se ven, hablan seguido. Tú sabes muy bien que eso es una relación. Sí, bueno, en teoría lo es. Bueno, y creo que deberías pensarlo bien y no dejarte llevar por tus impulsos. Ya, Sergio, ya sé que tú piensas que Nicolás no es el chico para mí. Me lo has dicho antes. Bueno, y no te lo repetiré. ¿Está bien? Ya. Pero es una persona inteligente y sabes muy bien lo que tienes que hacer. Eso espero. Yo solo te pido una cosa. No dejes de conversar conmigo. Sal con Nicolás. Si quieres, enamórate de él. Pero cuéntame todo lo que te sucede. Yo conozco perfectamente bien todos tus conflictos internos, todos tus miedos. Y creo que soy el único que puede ayudarte a manejarlos. Gracias, Sergio. De nada. Encantado. Bueno, ya me voy. Te voy contando. Sí, claro. Cuídate mucho. Tú también. No, Ariana. Tú no puedes enamorarte de Nicolás de las Casas. De cualquiera, menos de un de las Casas. Cariño, y me dijo que me la comiera toda porque tenía que estar bien alimentado. Ah, sí, dame acá. No, dame. Déjame la chera. Dame acá, que esto no. Le decimos a todos los alumnos. Deja, que vienen acá. Deja eso. ¡Ay, acá! ¿Ya ves? ¿Eh? ¿Qué me va a pasar? ¿Ah? ¿Qué me va a pasar? No sé, te voy a acusar al profesor. ¿Ah, sí? ¿Te vas a acusar con el profesor? Sí. ¿Quieres ver lo que te pasa si me acusas con el profesor? ¡No! ¿Ah? Puede pasar. No, 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 déjame salir. No le voy a contar a nadie, pero por favor. Yo no quería estar en este colegio. Le voy a decir a mi mamá que me saque de aquí. Más te vale, ¿sí? Eso es una pequeña muestra de lo que te puede pasar, ¿ah? ¿Eh? ¡Ah! Y dile a tu mamita que esto está muy rico, ¿ah? ¿Eh? Nunca más un de las Casas volverá a salirse con la suya. Nunca. Antes de que vayas a hacer nada, tengo una explicación lógica. Teresa, primero, aléjate de cualquier instrumento punzocortante. En segundo lugar, no es lo que estás pensando, te estás pensando... ¡No, silencio! Deja que hable ella. Bueno, me parece bien que le des la oportunidad de que hable. Señorita, diga lo que tenga que decir. Sí. Yo vine porque... ¡porque me gusta el profesor y no se merece alguien como tú! ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Yo creí! ¡Vamos a venir a Teresa, ¡Teresa, por favor! ¡Alguien que ayude! ¡Alguien que ayude! ¡Estoy solo! ¡Teresa, no! ¡No, déjala, Teresita! ¡Teresita, por favor! ¡Déjala! ¡Pobrecita! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Teresa, tranquila! ¡Ay, te tengo! ¡Ay, te tengo! ¡Ay, te tengo! ¡Ay, te tengo!
¡Sin pelo! ¿Para qué pregunta, don Alejo, si ya escucharon todo? Quiero saber tu versión. ¿Qué piensas hacer al respecto? Bueno, si su hija no quiere cenar conmigo, ¿qué puedo hacer? Tampoco le voy a estar rogando, pues. Sí, muy bien. Tampoco tienes que tirarte al piso. Además, a la Charo le encanta hacerla difícil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? De verdad. Mi hija no se hace la difícil. Ella es difícil. Le decía yo que no podía caer tan rápido con el coqui, pues. Por más enamoradiza que sea. Coquito, por lo menos lo intentaste. Es de hombres aceptar una derrota. Yo creo que la Charo se ha cohibido. Tienes que hacerla más calita. Acá en el patio sabe que la vamos a chequear. Sí, sí, mala idea. Pues ya fue. ¿Y ahora? ¿Qué hago con todo esto? ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eso le mueve el estómago! ¡Aquí le mueve el estómago! Felizmente ya se me había quitado el hambre. Bueno, habrá que ordenar todo esto. Pero ni creas que me he rendido, Charito. Vas a caer. Tarde o temprano vas a caer. ¿Quieres un poco? No, gracias. Bueno, la verdad, me quedo más tranquilo, ¿eh?, con eso de que mi vieja no le haya atracado al coqui. Yo ya lo estaba asimilando. Pero pienso que mi vieja ya no está para esas cosas, ¿eh? Joel, tu mamá todavía es joven. Tiene derecho a rehacer su vida. Bueno, sí, pero si se queda sola, no me molesto. Qué egoísta eres. Bueno, pero al menos que se consiga algo mejor, pe. Bueno, ella ya sabrá lo que hace. Tú limítate a aceptar sus decisiones. Me dio pena el coquia. Tengo que admitirlo. Se esforzó, muchacho. Hizo su cenita ahí con sus plantitas, con su traguito, su comidita. Pobrecito. Qué lindo gesto, ¿no te parece? Lástima que los hombres solo lo hagan para conquistar a una mujer y no para demostrarle día a día lo mucho que la aman. Es que cuando ya la tienen ahí, se relajan y no hacen nada. Ya vengo, ya. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a ti. ¿Crees tú que puedas dejar así las cosas como están? No te preocupes, yo después lo ordeno. Yo ya no podría vivir sin ti. Escúchame, solo tienes que escucharme un poco. Mira. Así que se ponen los movimientos. ¡Ya basta! ¡Ya paré! ¿Pero qué está pasando aquí? Señor Porfirio, estoy a punto de terminar con este pequeño incidente. ¡Ah, sí! ¡La voy a dejar sin pelo! Todos los vecinos se están quejando porque no pueden dormir con semejante escándalo. Ya, para tres. ¡Ve! ¡Ya se terminó! No puedo creer, Manny. ¡Me estás engañando con esa mocosa! ¡Eres un miserable! No, Teresa. Tú tienes una... ¡Basta! ¡Se me larga de aquí! No, señor Porfirio, usted no puede hacer eso. Nosotros tenemos un contrato. Sí, tenemos un acuerdo que acaba de terminar por su escándalo. No. Yo no voy a tolerar inquilinos que le faltan a la decencia y a las buenas costumbres. Sus asuntos con sus mujeres los arregla en otro lado. ¡Lárguese de aquí, promiscuo! Yo no voy a tolerar aquí más escándalos ni indecencias. ¡Se me va en este instante! Si no, llamo a la policía. ¡Contenta! ¡Me quedé sin dónde vivir! Te quedaste sin un cuchitril donde hacer tus cochinadas. Estás siendo muy injusta con el profesor. Sí, me gusta. Y me encantaría que pase algo con él. ¡No, dime! ¡Pero, vato! Él solo tiene ojos para ti. No para de decirme todos los días lo enamorado que está de ti. Y la verdad no sé por qué. Yo vine a devolverle su lapicero y agradecerle la asesoría que me dio. Y como sabe que eres insegura, tuvo que esconderme para evitarse problemas. Él es un profesor que se respeta. Es un ejemplo como docente y como hombre. Me voy. Gracias por todo. Y disculpe la molestia. Tome un taxi. Es peligroso por acá. ¿Contenta? ¿Y ahora qué vas a decir?
¡Mentiroso! ¡Me dijiste que le dabas asesorías a una fea! Le doy 5 minutos para que me deje el cuarto.